continuamos con la segunda presentación, también por vía internet. Presentamos a Ivy Alana Rieger. La doctora Ivy es profesora, investigadora y coordinadora de antropología. Es profesora, investigadora y coordinadora de antropología en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Se tituló con su doctorado en antropología en 2015 a través de la Universidad de Colorado Boulder. Ella es especialista en cuestiones teóricas relacionadas con la práctica, pertenencia y performance entre los grupos indígenas de México. Ha realizado investigaciones etnográficas entre los mixtecos de la Mixteca Alta de Oaxaca, enfocadas a temas relacionados con las fiestas, los rituales, la memoria y la construcción de identidades. Tiene un proyecto en concepto de tradición, el concepto del patrimonio cultural inmaterial y la construcción de identidades en las comunidades otomíes del Valle de Mezquital de Hidalgo. La doctora Rieger es candidata en el Sistema Nacional de Investigación de Investigadores, cuenta con el perfil PRODEP y recientemente concluyó su proyecto de investigación etnográfica con migrantes mixtecas en California, apoyado por la Secretaría de Educación Pública. Es coeditora del volumen These Dean Partitions, Breeding the Growing Divide Between Cultural Anthropology and Archaeology, publicado a través de la Universidad de Colorado en 2017. Su artículo titulado Memoria, Pertenencia y la Práctica de las Fiestas en una Comunidad Mixteca será publicado a través del Boletín de Antropología en junio de 2018. Su capítulo del libro titulado El Lugar Social de los Animales, Práctica, Cultura y Agencia en la Cosmovisión Mixteca, en el volumen editado La Imagen Animal, Ensayos desde la Antropología, la Arqueología y la Historia, será publicado en el 2018. La ponencia de hoy se titula Memoria, Pertenencia e Identidad en las Fiestas Tradicionales de los Mixtecos Contemporáneos. Hola. Hola, buenas tardes. Ok, muy bien. Bueno, voy a compartir la pantalla de mi presentación. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ok. ¿Está bien así? Ok. Muy bien. Bueno. Bueno, la presentación que tenemos para hoy se llama Memoria, Pertenencia e Identidad en las Fiestas Tradicionales de los Mixtecos Contemporáneos. Y básicamente está basado en mis estudios doctorados que hice en esta comunidad de Samamitepec, que está localizada en Oaxaca, México. Entonces, lo que quiero hacer hoy es abordar esos conceptos de identidad, memoria y pertenencia a través de una plática sobre la identidad y cuestiones relacionadas con la tradición. Entonces voy a empezar con este de la identidad como concepto. ¿Cómo es que podemos pensar sobre la identidad? Pues es un concepto múltiple, multifacético, dinámico y variable. Es colectiva tal como individual. Se define generalmente como el lugar donde una o una persona o un grupo pertenece. Está expresada a través de la relación entre un yo y un otro. La identidad puede ser autodesignada o asignada por parte de terceros. Es un concepto histórico basado en discursos relacionados con la orientación social y las relaciones de poder. Y existe una tensión entre estructura y práctica. Entonces, básicamente, la identidad obviamente tiene un enfoque, bueno, multifacético. En particular, como yo imagino, la identidad tiene que ver con una tensión o una relación que tiene que ver con cómo es que uno se construye, qué significa ser yo en este mundo, ¿no? ¿Quién soy? Y esa relación siempre está puesto en relación con un otro.
Ahora, en la cuestión de la identidad indígena, ¿cómo podemos aplicar un concepto tan teórico? Obviamente estoy dando un resumen muy breve aquí, pero pensando en la cuestión de la identidad indígena, básicamente es importante pluralizar la experiencia indígena para analizar cómo ellos mismos definen el concepto de la identidad. Particularmente es importante recordar que la gente indígena, en particular los mixtecos de Oaxaca, son gente quienes migran a todas partes del mundo, entonces no solamente son gente indígena con una identidad indígena, sino gente que realmente tienen una identidad global. Van a lugares como Estados Unidos, por ejemplo, es la ruta más común para los migrantes oaxaqueños, y ahí adoptan varias partes de la identidad americana, por ejemplo, pero también mantienen su identidad indígena y también tienen una identidad, en este caso, de ser mexicanos. Entonces estamos hablando de personas que son trilingües, que realmente abordan tres culturas o más, y esas cosas se mezclan entre sí para, bueno, los migrantes en individual, y ellos mismos construyen esas identidades de acuerdo con sus experiencias particulares de la vida. Para muchos miembros de comunidades indígenas, el concepto de la identidad está vinculado con el concepto de pertenencia. Ese es otro punto muy importante que tiene que ver con cómo los miembros de esas comunidades, en particular los mixtecos, a pesar de que, o debido a, incluso, que son migrantes y que viven lejos de sus sitios de origen, ellos siguen manteniendo vínculos muy importantes que les ayudan a construir sentidos de pertenencia a sus comunidades en Oaxaca. Y algo en mis investigaciones que yo analicé era el rol de las fiestas tradicionales o las fiestas religiosas en la construcción de esos tipos de identidades, ¿sí? Y sentidos de pertenencia. Entonces podemos decir aquí que algunos conceptos clave que informan sus definiciones de identidad para bueno, los mixtecos en este caso, son sus tradiciones y costumbres, esa memoria, y ese hace referencia a los recuerdos individuales, tal como la memoria colectiva, las experiencias migratorias, el idioma, los idiomas que hablan, la geografía, la historia oral y escrita que tienen sobre sus tradiciones y prácticas, y las prácticas festivas y o religiosas que pueden incluir las fiestas, misas, procesiones, peregrinaciones, rituales, y todo lo que tiene que ver con ese ciclo de fiestas que voy a platicar. En conjunto con la construcción de identidades, es este concepto de tradición. Obviamente estoy hablando aquí en términos muy generales, como les comento, sobre conceptos teóricos antropológicos que realmente tienen todo un cuerpo de literatura que obviamente no tenemos tiempo de abordar mucho aquí, pero quiero tocar cada uno de esos temas para presentar cómo es que la construcción de sentido de pertenencia para miembros de ese grupo indígena tiene diferentes facetas, ¿no? Entonces aquí la tradición como concepto, ¿cómo podemos visualizar esa idea? ¿Qué es? La tradición, bueno, no, tengo una definición aquí, se refiere al proceso de pasar información de generación a generación, que es, bueno, la transferencia más práctica de la información, y una cosa, costumbre, el proceso de pensamiento que está pasado a través del tiempo, ¿sí? La tradición puede ser oral o escrita. En el caso de las tradiciones de Sahuán Mixtepec, la tradición está compartida oralmente. Realmente no existen escritos, textos o archivos sobre las tradiciones de la comunidad, y es muy, muy importante también en cómo es que la formación de diferentes identidades para miembros de su comunidad a través de la práctica de tradición realmente es algo corporal o algo que realmente tiene que ver con la práctica física de una tradición y la observación visual de esas tradiciones en el contexto festivo. Tal como el concepto de la identidad es algo dinámico y multifacético, existe una relación activa con la historia y la memoria social, y la tradición es una práctica colectiva
individual que cuenta con una mirada de interpretaciones o diferentes interpretaciones. Específicamente hablando de las tradiciones indígenas, en las comunidades indígenas, con los mixtecos en particular, la tradición o las tradiciones, también o tal vez más comúnmente conocidos como costumbres, tienen diferentes formas y siempre son sujetos a la transformación, que son las prácticas festivas, las prácticas rituales, los mitos, leyendas y otras tradiciones orales, la organización social que habla de los cargos comunitarios, las jerarquías civiles religiosas, roles de género, los sistemas de creencias religiosas, los paisajes o etnoterritorios. Ese es un término que estoy usando desde Alicia Bárbaras, que se refiere a la construcción de un territorio cultural basado en un territorio o paisaje físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una montaña o un río o una cascada o una cueva que existe dentro del territorio geográfico de una comunidad, pero que tiene ciertas leyendas o creencias vinculadas con este lugar, pues esto puede contar como un etnoterritorio. Por ejemplo, si tenemos una cueva, ese es un ejemplo real, que se llama la Casa de la Lluvia, y ahí viven lo que se llaman dueños del lugar, que son espíritus del lugar, o de esos espíritus que son las guardias de espacios, ¿no? Que son espíritus de agua, por ejemplo, o del aire. Entonces, esto cuenta como un etnoterritorio porque la gente tiene una concepción del territorio que no solamente aborda espacios físicos, sino los espacios culturales que están vinculados en el paisaje, ¿no? También las tradiciones hablan del idioma, la gastronomía, la historia oral y escrita y la memoria colectiva. La memoria como concepto, ¿cómo podemos imaginar la memoria? La memoria puede ser definida como una función colectiva que sirve un propósito basado en las necesidades de la sociedad en el presente, eso es lo que dice Awax, o las ceremonias conmemorativas, o una práctica individualizada, un acto de imaginación e interconexión que habla de un archivo o de un repertorio. Esos son tres autores que hablan de memoria desde diferentes perspectivas, y básicamente podemos, yo digo, combinar esas perspectivas en el sur, las fiestas, porque tenemos la idea de que una fiesta obviamente es una ceremonia conmemorativa, puede ser algo que conmemora diferentes cosas, es obviamente algo colectivo, pero también puede ser algo que está individualizada, y eso habla de las experiencias, las prácticas particulares de cada uno de los participantes en un contexto festivo, de lo cual voy a estar hablando en un momento. Entonces, entender la memoria sí es importante porque tenemos una práctica que es la fiesta, que todos nosotros, si estamos ahí presentes, podemos observar. Pero dependiendo en nuestras perspectivas y nuestro acercamiento con la cultura, vamos a interpretar lo que estamos todos viendo de una forma particular o individualizado, tal como colectiva a la vez. Entonces, es esta combinación en tiempo real que hace uno cuando está en un contexto festivo, que ayuda también en construir los sentidos de pertenencia. Alguien, por ejemplo, un migrante que regresa a la comunidad para sus fiestas, pues regresa en parte porque quiere ver las tradiciones de su pueblo, ese país, ¿no? No solamente ver, sino participar, estar ahí presentes físicamente, ¿sí? Entonces, ellos están ahí participando de esta forma colectiva, pero también interpretando a su manera, ¿sí? A través de sus experiencias como migrante, como joven, como adulto, como mujer, como sea. Pero eso es como funciona la memoria en algunos sentidos, ¿sí? Recordamos ciertas cosas colectivamente, pero las ponemos ver. Interpretar de una forma muy individual. Bueno, la memoria indígena, especificando un poco este concepto de la memoria, que es un concepto de la memoria en las comunidades indígenas, es una práctica que se lleva a cabo a través de las experiencias individuales y colectivas de sus miembros. La memoria es clave para la preservación y continuación
En muchas tradiciones culturales, especialmente en situaciones de migración, la práctica de la memoria también habla del olvido. Existen huecos en el cuerpo de conocimiento de la memoria colectiva que incluyen la práctica actual de las tradiciones de muchas comunidades indígenas. Aquí tenemos la idea de que la memoria, como les comento, es algo que está en formación constantemente en un nivel colectivo, tal como un nivel de los individuos o los participantes. Entonces, ¿por qué la memoria no es algo que podemos simplemente descargar y tener los archivos de qué debemos recordar como comunidad o como miembro de comunidad? Siempre van a haber, huecos o brechas que pueden existir entre la transmisión de conocimiento y su aprendizaje. Hablando de las tradiciones de la memoria, por ejemplo, les comento que en esta comunidad en particular, aunque las tradiciones son vivas y están practicadas activamente, que la gente tiene una conciencia de la importancia de estas tradiciones festivas en su mantenimiento y preservación de su cultura, al mismo tiempo no existe un archivo, un escrito, un libro que la gente puede usar para aprender cómo hacer sus tradiciones. Entonces, lo que pasa es que la transmisión depende en las transmisiones orales o en la observación directa de esas prácticas. Si las personas no tienen un vínculo, por ejemplo, si vienen desde el extranjero y solo vienen para un par de días para estar en la fiesta patronal, por ejemplo, ellos solo están observando lo que ven, pero no están aprendiendo de una manera directa desde una persona que tiene todo este conocimiento, ¿no? Entonces, eso puede causar lapsos en conocimiento o problemas en torno a cómo las cosas están practicadas con el paso de los años, ¿sí? Y hay ciertas tradiciones, como la tradición de los disfrazados, por ejemplo, que supuestamente tienen ciertas características que todos deben seguir, pero el problema es la transferencia de ese conocimiento desde practicante a practicante, y eso es algo que voy a platicar ahorita en más detalle. Y igual con la transmisión de conocimiento sobre cómo se llevarse a cabo, por ejemplo, los diferentes rituales de la fiesta. Entonces, aunque la gente dice que sabe cómo hacer su fiesta, a veces se vuelve muy problemático por lo mismo de que no saben en términos de la estructura formal, de cómo hacer un ritual o cómo hacer una procesión. Y luego entramos en cuestiones relacionadas con, pues, ¿quién pregunto para saber esa información? Yo quiero ser mayordomo, por ejemplo, a la persona que es el encargado de organizar y llevarse a cabo la fiesta, pero no sé con quién me dirijo para saber cómo ser mayordomo de San Juan Bautista, por ejemplo. Y en mis entrevistas con las personas que participaron en mayordomía cuando estuve ahí, muchos admitieron que básicamente no tenían ese conocimiento y realmente era muy difícil saber qué hacer y cómo hacerlo. Y a veces dependieron, por ejemplo, en el conocimiento del sacerdote, a veces buscaban a un ex mayordomo o hacia la comunidad que tal vez tenía un conocimiento un poco más como personalizado sobre cómo hacer la fiesta, pero al final de cuentas, eso es lo que también da la dimensión multifacética de la fiesta, porque siempre está dependiendo de las interpretaciones particulares de cada persona o cada mayordomo o cada participante que está llevándose a cabo las actividades cada año, cada vez que se realizan esas prácticas, ¿sí? Entonces, esa es parte de cómo es la transformación de tradiciones, de la memoria, del conocimiento, y luego esos sentidos de pertenencia, qué cuenta como importante en las comunidades, qué se olvida, qué cambia, ¿no? Entonces, todas esas decisiones son importantes en cómo las comunidades indígenas hoy en día, particularmente esa comunidad, están realizando lo que es la práctica de sus tradiciones. Bien, entonces ahora vamos a ver el caso particular de Sawa Mixtepec para entender la práctica de tradición, identidad y memoria y en la construcción de los sentidos de pertenencia.
el estudio de caso. Aquí tenemos un mapa que es el mapa de la región de la Mixteca. Obviamente aquí en verde es el estado de Oaxaca, y no sé si alcanzan a ver, pero la Mixteca, o la zona donde viven los mixtecos, los Nustabi, la gente de la lluvia, está dividido dentro del estado de Oaxaca en tres regiones, que son la región de la Mixteca de la Costa, ahí en, bueno, para mí parece como rojo, la región de la Mixteca Alta, que parece como naranja, y la región de la Mixteca Baja, que es más amarillo. Esas tres regiones forman la Mixteca dentro del estado de Oaxaca. Pero también tenemos la región de la Mixteca, que se expande hasta los estados de Guerrero, al oeste, y al estado de Puebla, al norte. Esto es la zona tradicional de donde viven los mixtecos. Pero si tenía un mapa mundo, pues les puedo mostrar también que los mixtecos casi viven en cada país del mundo. Y es muy increíble ver, por ejemplo, cuando uno va a San Mixtepec, a la fiesta patronal, todas las placas de matrícula de los coches de casi cada estado de la República Mexicana y cada estado de Estados Unidos, ¿no? Y tenemos gente que vive en España, tenemos gente que vive en China, tenemos gente que vive en Canadá. Personas que son migrantes desde esta comunidad, pero les digo, no importa dónde están y qué tan difícil, por ejemplo, es su situación migratoria para regresar, hay una obligación en algún punto de sus vidas, o múltiples veces cada año, si se pueden, regresar a participar en las fiestas. Sí, algo muy, muy importante. Y quiero también enfatizar aquí que eso es algo que casi ya no existe en la Mixteca, por lo menos en la Mixteca oaxaqueña, donde muchas comunidades mixtecas que yo conozco, también yo he leído sobre sus prácticas, ellos ya no practican un ciclo completo de las fiestas. ¿Y qué es un ciclo completo de las fiestas? Pues básicamente se refiere a la adoración de diferentes santos en cada mes del año, ¿sí? Entonces, en la iglesia tienen 13 santos, ¿no? Entonces, cada mes, o a veces dos veces al mes, hay una fiesta para la imagen del santo de la Virgen que está ahí. Entonces, tenemos lo que es una complejidad de prácticas que realmente es única en la zona, ya no se lleva a cabo tanto en otras comunidades mixtecas. E incluso otro punto importante, aunque hay tanta migración hacia afuera, la gente sigue hablando en mixteco. Para ellos es importante conservar el idioma también, y ese es otro punto de cómo es que diferentes características forman sus sentidos de pertenencia. Algunos datos sobre San Juan. Son 62 comunidades que están incluidas dentro del municipio de San Juan Mixtepec. Entonces tenemos aquí solo estamos hablando de la cabecera municipal, pero también hay diferentes como rancherías, comunidades pequeñas que están en los cerros y en el municipio. La cabecera municipal está dividida en 6 barrios particulares y cada barrio tiene su capilla, y dentro de esa capilla hay una imagen de un santo o de una virgen, y cada barrio tiene su adoración o su fiesta para esta imagen. Sigue hablando el mixteco, el variante mixtepequense, y es gente que tiene una variedad de ocupaciones. Son campesinos, siguen trabajando la tierra, son profesionistas, son profesores, son migrantes, son dueños de negocios, tienen una variedad de ocupaciones que la gente hace, y también cuentan con un sistema de cargos tradicionales. Los cargos tradicionales se refiere a diferentes puestos en la comunidad que no están pagados y tienen, típicamente tienen como lo que es una duración de un año, ¿sí?
donde la gente participe en comités de electricidad, de agua, de educación, de salud, y ayuda en un trabajo comunitario que se llama Tequio, que realmente habla de una característica de reciprocidad, donde para sentirse parte de la comunidad, los individuos deben participar en diferentes comités o en la mayordomía para las fiestas, para dar algo de ellos mismos al bienestar de la comunidad, ¿sí? Entonces, esas posiciones son importantes como parte de la participación de cada uno de los miembros de la comunidad, y no importa si uno es migrante, debe de cumplir con su participación en uno de esos cargos por lo largo de sus vidas, o básicamente estar rechazado como miembro de la comunidad. Entonces, tenemos casos donde gente que ha vivido en Estados Unidos por 20 años, por ejemplo, ¿no? Tienen sus vidas allá. De repente, cuando les toca su turno, ellos dejan todo y regresan a San Juan para participar en esos cargos para un año o hasta más, dependiendo del cargo. Porque si no, literalmente se siente un castigo social fuerte, donde ya no se sienten parte de, y hasta muestran eso en la forma en la que hablan sobre su participación. Que no, es muy importante que regresamos, porque si no lo hacemos, no estamos participando como debe ser en nuestra comunidad. Entonces, esas cosas son importantes también en la construcción de sentidos de pertenencia. Y como punto último aquí, pues tenemos el ciclo completo de las fiestas, ¿no? Las fiestas de San Juan, como comentaba, es una de las últimas comunidades mixtecas que realizan un ciclo completo de fiestas tradicionales. Tienen 13 fiestas religiosas y aproximadamente 4 fiestas seculares por año. ¿Qué quiere decir secular? Pues puede referirse a, por ejemplo, su celebración de carnaval, su celebración del Día de la Independencia, otras fiestas de ese tipo. Las instituciones y los individuos que están involucrados en las fiestas incluyen la mayordomía, quienes son los encargados de llevarse a cabo cada fiesta, las autoridades municipales y, por supuesto, los ciudadanos o los participantes, ¿sí? ¿Cómo es que podemos definir una fiesta? Yo defino una fiesta aquí como una práctica dinámica que realiza y dentro de la cual los actores sociales realizan o los participantes realizan los aspectos variables de identidad cultural y de pertenencia a través de performance. Y ese performance es algo muy corporal, ¿no? Es el propio cuerpo dentro de un espacio festivo para básicamente como compartir mensajes sobre las tradiciones, mensajes no orales, ¿no? Sobre lo que es la importancia de diferentes cosas en esta comunidad, ¿sí? Y la fiesta tiene diferentes características específicas que pueden incluir la reciprocidad, el sincretismo o la mezcla entre lo católico y lo mixteco, en términos de las creencias religiosas, características simbólicas de diferentes tipos, el ritual, la identidad, la tradición y, por supuesto, la diversión. La fiesta es algo donde la gente quiere divertirse, obviamente, y eso es se lleva a cabo al mismo tiempo que la importancia religiosa de la fiesta, ¿sí? Bien. Las prácticas del lugar y de la creación de identidades espaciales. Aquí es donde tenemos algunas fotos que se refieren a espacios sagrados o los etnoterritorios que mencionaba al principio. Y aquí tenemos el río Mixteco, la cascada del río Timbre, dos lugares muy importantes donde la gente hacen rituales asociados con el agua. Tenemos aquí en el espacio propio de la fiesta dos ejemplos de rituales muy importantes que solo se llevan a cabo en esos lugares específicos. Lo primero siendo la disposición de gallos, que se lleva a cabo durante la fiesta patronal de San Juan Bautista. Y eso es cuando la gente sacrifiquen gallos que están colgados ahí, como pueden ver, para básicamente dar una ofrenda a los dioses de la lluvia y también a Santa Patrona de San Juan Bautista,
como un honramiento de él mismo y de la comunidad en sí. Luego, al lado derecho, tenemos el ritual de bendición que hace el presidente municipal antes de que empiecen las actividades del carnaval, otra vez tirando, en este caso, tirando un poco la mezcal a la tierra, dando algo a la tierra, como la sangre de los gallos, para honrar o para hacer una ofrenda a esos dioses, en este caso dioses que tienen que ver con el principio del ciclo agrícola en la comunidad. Y tenemos aquí espacios físicos, un ejemplo de eso es lo que se llama el Calvario Nuevo, que es un edificio donde la gente hace las vía cruces durante Semana Santa, que está ubicado encima de un cerro ahí, entonces es un lugar sagrado asociado con la fe católica. Y el panteón de la comunidad durante celebraciones, o bueno, durante fiestas como el Día de los Muertos, donde las personas se juntan para celebrar lo que son sus relaciones con sus ancestros, sus antepasados, sus difuntos y todo eso. Una fiesta ahí en ese espacio también es importante en la comunidad. Las identidades corporalizadas, los prestados, tenemos aquí un ejemplo de los disfrazados que también están conocidos como los chilolos, y tenemos aquí lo que son cuatro tipos de este disfrazado. Ellos aparecen específicamente durante las fiestas de San Juan Bautista, San Pedro y de Carnaval, fiestas que están asociados con lo que es el principio del ciclo de agrícola, el principio de la temporada de las lluvias. Entonces hablo de una fusión entre cosmovisiones indígenas con la fe católica. Aquí tenemos el primer personaje, cuatro personajes típicos de los disfrazados. Ese se llama el Ñanacha o Catrín. Aquí tenemos su vestimenta con la máscara armónica, traje, como se llama, traje formado, traje de pingüino, así lo dicen ellos, botas mineras y otros detalles. Aquí tenemos al Tatsanu o anciano al lado derecho, que representa un anciano de la comunidad en su ropa de manta blanca con su bastón y su sombrero, y su acompañante, que es la Natsanu o anciana, y ella típicamente tiene puesto un rebozo, carga un bebé, tiene, bueno, una máscara de plástico o de madera, y siempre está acompañada con sus tatsanus o sus ancianos. Luego tenemos la ñanana, que es un disfraz que es hombre vestiéndose de una mujer típica de la comunidad. Esa es la versión más tradicional. Y aquí tenemos las ñananas o las chicas sexys aquí, bueno, vestidos, y esa es otra forma más contemporánea que hacen los jóvenes, que se dicen de mujeres. Ya pueden ver cómo están ellos ahí. Y bueno, entonces los disfrazados es una forma de conectarse corporalmente con las tradiciones para formar esos sentidos de pertenencia. También tenemos los santos, las imágenes que están en la iglesia, que los llamo santos vivientes porque para la gente de la comunidad tienen propiedades de un ser vivo, ¿no? Los visten, los lavan, cambian la ropa, los adoran de una forma muy íntima, como si estaban tratando con un miembro de la comunidad. Y aquí en este ejemplo tenemos los cargos de los santos. Esos son imágenes en pequeño que están hechos de plata. Igual, o sea, están cuidados como si fueran seres vivos. Y aquí tenemos... Sí, gracias. Tenemos un ejemplo aquí, una foto de los mayordomos que están haciendo sus rituales del cuidado o de limpiando y cambiando el vestimento, en este caso de la imagen de Cristo. Y ya pueden ver cómo están limpiando sus heridas con bolas de algodón, como si realmente estaba sangrando. Y ese es un ritual importante en el levantamiento de Cristo antes de Semana Santa. También podemos ver la participación de las personas en las procesiones durante diferentes fiestas. Por ejemplo, en Viernes Santo de la Semana Santa ya vemos la gente
vestido de las vírgenes ahí. Y en la fiesta de San Pedro tenemos el mismo, bueno, santo de San Pedro siendo procesado por las calles. En ambos casos, la gente dice que es importante sacar la imagen del santo para que pueda ver su pueblo, ¿no? Porque así están considerados como miembros activos de la comunidad y quieren ver todos los rincones de su pueblo para a conocer la gente. Y otro ejemplo de cómo es que usan el cuerpo humano en torno a la adoración del santo, pues aquí tenemos un ejemplo de una niña que está vestida de la Virgen de Guadalupe durante su fiesta, y ella está tratada como la Virgen durante toda la fiesta. Sí. Bueno, la fiesta como tradición. Las tradiciones y costumbres no están escritas en San Juan Mixtepec. La práctica, mantenimiento y transformación de muchas tradiciones ocurre en el contexto de la fiesta. Un ejemplo importante del patrimonio cultural y material. Las fiestas se convierten en sitios para la creación y práctica de tradiciones a través del lenguaje, encarnación o corporalización y performance, y crean un espacio social dentro de lo cual esas tradiciones están guardadas, compartidas, transformadas. Y bien, ese es cómo es que se hace la tradición importante para las personas. Les quiero compartir aquí, para empezar a terminar la presentación, ¿cómo es que las personas cuando viven en diáspora interactúan con las tradiciones? Y aquí tenemos un ejemplo de la fiesta de San Juan Bautista, que está practicado en la comunidad mixtepequense en Bakersfield, California. Y tenemos gente aquí en esta imagen preparando la masa, que es un guisado tradicional, un platillo tradicional de la fiesta, basado en borrego, de la misma manera que lo hacen en San Juan. Y aquí tenemos un ejemplo de la imagen de San Juan Bautista, que es una copia exacta de la imagen que está en la iglesia en San Juan Mixtepec, ahí en su altar durante su fiesta, con sus donaciones de los dólares americanos, flores y todo eso, igual como lo hacen en Oaxaca. Aquí tenemos una imagen de los mayordomos. Allá en hacen una mayordomía para la fiesta de San Juan. Aquí tenemos las personas que están bailando lo que se llaman las chilenas, que es un baile de dos pasos que la gente baila en pareja. Igual, la misma tradición que se hace durante la misma fiesta, pero en Oaxaca. Y también tenemos la apariencia de los disfrazados. Entonces, ustedes pueden ver que hay diferentes detalles que la gente han traído desde Oaxaca, que piensan que obviamente son importantes en la preservación de sus tradiciones. Quieren seguir con la fiesta, aunque fuera de Estados Unidos. Parte de la razón por la cual ellos quieren seguir con la fiesta, pero en diáspora, es que muchas personas no siempre pueden regresar a Oaxaca para estar en la fiesta por diferentes razones. Entonces, quieren interactuar con sus tradiciones, pero no pueden regresar físicamente. Entonces, la manera que hacen eso es a través de una fiesta en diáspora. Bien. Las fiestas de la construcción de los sentidos de pertenencia. La práctica en las fiestas es la práctica de pertenencia. La memoria y la memoria colectiva son características claves de la pertenencia en San Juan. La práctica de las fiestas representa una manera intrínseca a través de la cual los mixtepequenses practican memorias sociales y colectivas relacionadas con el ser. Muchas de esas memorias colectivas están relacionadas directamente con prácticas únicamente realizadas en un contexto de las fiestas. Entonces, tenemos el contexto de la fiesta como un espacio importante para la construcción, mantenimiento y incluso la transformación de los sentidos de pertenencia para las personas, los participantes. Los conceptos de la identidad, tradición y memoria son elementos intrínsecos en la formación de los sentidos de pertenencia para muchos miembros de las comunidades indígenas. Esos conceptos son fluidos y multifacéticos y son sujetos a transformaciones conectadas con experiencias colectivas e individuales. El estadio actual de las comunidades indígenas depende en un entendimiento académico, lo cual enfatiza el carácter dinámico de esos conceptos. Y el estudio de las fiestas y sus prácticas asociadas son una avenida lucrativa del estudio para entender la práctica de la identidad, la tradición y la memoria en las comunidades indígenas contemporáneas. Entonces, solo quiero terminar con eso porque
yo digo que es muy importante ver el Zoom así, es no solamente el estudio de un evento performativo, sino es algo que realmente es mucho más, ¿sí? Es un espacio muy activo, es un espacio transformativo, donde los participantes de todos los niveles practiquen lo que tiene que ser parte de una comunidad, ¿no? Y la construcción de esos sentidos de pertenencia siempre están en transformación, son muy activos. Entonces, si tú vas a una fiesta en esta comunidad, por ejemplo, e interactúes con las personas, vas a escuchar perspectivas tan variadas sobre cómo es que llegan ahí, por qué están en la fiesta, qué piensan cuando están en la fiesta, qué piensan sobre las tradiciones. Pero al mismo tiempo, todas las personas con quienes platicaba en esos años yendo a Mixtepec y estando en el contexto de la fiesta, siguen enfatizando la misma cosa, que es la importancia de estar ahí y la importancia de ver esas cosas como parte de la construcción de ser mixtepequense o ser parte de la comunidad. Y con eso termino. Entonces, muchísimas gracias. Y aquí dejo mi información de contacto. Si interesan contactarme sobre el tema. Y gracias. Gracias. Bueno, pedimos. Thank you.